bastante bien. Y hoy les vengo trayendo una textura para Minecraft Pocket Edition, así como lo escuché, chicos. Y pues nada, en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos que la textura de Fireflu, chicos. Y pues nada, como pueden ver, yo digo que la mayoría de mi canal, chicos, sí conoce esta textura. Si no la conoces, pues básicamente esta textura te convierte en Minecraft, pero más como... La textura es casi igual a la de Minecraft, pero te la convierte como bien pulida. O sea, se mira bien bonito y como pueden ver, se mira muy padre. Y al igual también quería recalcar de que esta textura te sirve para aumentar tus FPS y que no se te lague tanto el Minecraft, debido a que es una textura que ocupa menos recursos. Y pues como pueden ver, chicos, la verdad es que está súper genial. Aquí tenemos la ovejilla y pues vamos a enseñarles los diferentes ítems. Como pueden ver, la verdad es que están bastante geniales. Y les quería recordar de que la instalación, pues ahorita les voy a decir cómo se instala y todo eso. Al igual que también el link de descarga se los dejaré en la descripción, chicos, para que se lo descarguen. La verdad es de que está muy padre esta textura. Y pues como les digo, la verdad es que está súper genial. Miren ahí, está todo muy, muy padre. Y pues como pueden ver, la interfaz en sí no cambia mucho, chicos. Como les digo, es una textura que se utiliza mucho en Minecraft de PC. Yo antes la utilizaba mucho básicamente para jugar Skyward y todo eso. Y como les digo, aumenta bastante los FPS, debido a que es una textura que pule en Minecraft. Es como si instalaras un Optifine. Pues básicamente ya saben que el Optifine mejora la textura para que pues básicamente el Minecraft no consuma tantos recursos y todo eso. Y como les digo, chicos, para instalar esta textura es muy sencillo. Solamente lo que tienes que hacer es irte a la descripción de este video, darle donde dice descargar, se te va a ir al foro del creador. Solamente le hacen descargar y se te va a descargar la textura en un archivo zip. Solamente lo que tienes que hacer es descomprimirla y meterla en la carpeta de resource packs. Es solamente lo que tienes que hacer. Y pues solamente a la hora de entrar al Minecraft Pocket Edition, te vas aquí en ajustes y te vas a lo que diciendo paquetes de recursos. Y como pueden ver aquí, yo tengo instalada la Fireflu. En este caso me parece como que no la tengo instalada debido a que estoy en un mapa, pero solamente te va a aparecer esta y le das y la tocas y ya pues se te va a meter en lo que diciendo en paquetes activos. Ya una vez que se te metan en paquetes activos, lo que tienes que hacer es meterte un mundo, un servidor, cualquier cosa. Y ya pues esta textura en sí cambia bastantes cositas. Como pueden ver, pues básicamente los pastos, como pueden ver, se hacen como más delgaditos. Y esto pues, como les digo, mejora también la optimización del Minecraft en sí. A la gente que no le gusta las texturas de que cambian mucho, o por ejemplo hay muchachos. Y como les digo, chicos, en sí hay muchas texturas de que la instalas y te cambia casi todo el Minecraft y todo es muy diferente. Y como les digo, en este caso es una textura que en sí, o sea, te hace como el Minecraft, pero de más calidad. Y pues nada, chicos, como les digo, link descarga en la descripción. Espero que les haya gustado este video. Si quieren que traiga más videos, y pues nada, chicos, si quieren que traiga más videos de paquetes de textura y básicamente que traiga pues más review de paquetes de textura, les invito a que apoyen este video con su like si te gustan los paquetes de textura para que yo traiga aquí en el canal. Y pues nada, chicos, vamos por una meta de 2000 likes. Si llegamos a 2000 likes, voy a seguir trayendo paquetes de textura. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias por el apoyo, los quiero muchísimo. Ya saben que el link descarga en la descripción, al igual que también créditos al creador. Y pues nada, gracias por estar apoyando el canal, los quiero muchísimo. Adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.